Mira, la actualidad del Frente de Izquierda es que en las elecciones que fueron adelantadas en Salta, Mendoza, en Capital Federal, nos fue muy bien. Hicimos elecciones históricas, como por ejemplo en Mendoza Capital salimos segundos como fuerza local. En Salta salimos cuartos como fuerza provincial, logramos concejales, diputados provinciales. En la Capital Federal hicimos una buena performance, también saliendo cuartos. Con lo cual, esto muestra un panorama nacional de lograr una buena elección para agosto y para octubre. En Moreno tenemos el desafío de lograr un cuerpo de legisladores en el Consejo Deliberante, que hoy no tenemos, justamente para presentar los proyectos que tienen que ver con la educación, la salud, el transporte, la infraestructura, el plan de obras públicas. Así que tenemos un gran desafío para de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuál es la pirámide desde lo nacional, pasando por lo provincial y hasta llegar a lo local? ¿Podría haber internas? ¿Hay candidato unificado? ¿Precandidatos unificados? Mira, a nivel nacional va a estar la fórmula de Jorge Altamira y Juan Carlos Giordano, y seguramente va a haber otra lista más. O sea que va a haber internas a nivel nacional. Va a haber internas a nivel nacional para dirimir algunas candidaturas, pero el Frente de Izquierda va a estar abocado, digamos, a dirigirnos a la población y advirtiéndoles de los candidatos del ajuste, que son Massa, Macri y Scioli. Estos son los tres candidatos que cualquiera de los tres que gane van a implementar un ajuste contra el salario, van a seguir con la precarización laboral, le van a pagar a los fondos buitres tarde o temprano, y nosotros necesitamos todos esos recursos justamente para implementar un plan de obras públicas, para generar trabajo genuino y mejorar las condiciones de vida de la población en general. ¿En la provincia, Rodrigo? En la provincia va a ir Néstor Pitrola como gobernador, actualmente es diputado, él dejó su banca para que subiera la compañera del otro partido, porque nosotros hacemos bancas rotativas, o sea, si somos tres fuerzas, repartimos los 4 años entre las tres fuerzas políticas que integramos el Frente de Izquierda, tanto el PTS, Izquierda Socialista, como el Partido Obrero. Así que bueno, Néstor Pitrola va a ir como candidato a gobernador, el Pollo Sobrero, dirigente ferroviario, antiburocrático, va a ir como vicegobernador, que ha denunciado todo el vaciamiento del ferrocarril, con las consecuencias trágicas que hemos tenido en el ferrocarril Sarmiento. Así que es una lista de trabajadores que va a llevar adelante las reivindicaciones de los trabajadores. Un salario igual al costo de la canasta familiar, la derogación del impuesto del salario, terminar con la precarización laboral y que todos pasen a planta permanente con un salario mínimo igual a 14.000 pesos, que es hoy la canasta familiar que han logrado los aceiteros en Santa Fe, fruto de una gran huelga, y que el Frente de Izquierda se ha puesto a colaborar y apoyar esa huelga que triunfó, logrando un salario de 14.000 pesos como mínimo en la ciudad de Santa Fe para los aceiteros. Rodrigo, en Moreno, ¿sos precandidato a intendente? Sí, soy precandidato a intendente. Belén Gómez va a ir como candidata a concejal, una estudiante universitaria. Todos los integrantes del Frente de Izquierda, algunos son desocupados, la mayoría son trabajadores. Y bueno, vamos a tratar de hacer una gran elección, logrando por primera vez un cuerpo de legisladores en el Consejo Deliberante para presentar los proyectos que hemos presentado y que no hemos tenido eco ni por los candidatos de Macri, ni de Scioli, ni del Frente Renovador. Así que necesitamos que el pueblo de Moreno esté representado para mejorar las condiciones de vida, ¿no?